Y vamos ahora a la tercera parte, ¿eh? La tercera parte, que ya dijimos que la primera lo que hicimos fue fabricar las diapositivas, la segunda poner el texto y poner los, digamos, colores, ¿eh? Tanto al fondo, el tipo de letra, todavía no hemos tocado absolutamente nada. Pero aquí viene lo lindo, la parte de los efectos. ¿Cómo hacemos para que se muevan las diapositivas? ¿Cómo hacemos para que se muevan las letras? Una cosa es que se muevan las letras, ¿eh? Eso se llaman efectos de progresión. Y los efectos de transición son los que son efectos que se le dan a las diapositivas. Habíamos dicho que las diapositivas son estos cuadraditos. Cada una de estas hojas de Word, en este caso las presentaciones de PowerPoint, se llaman así. Serían como las hojas de Excel, las planillas de cálculo, como las hojas de Word, ¿eh? En este caso, como son presentaciones de diapositivas, obviamente son las hojitas que pertenecen a este programa, a PowerPoint. O sea, ¿cómo hacemos para poder utilizar los efectos? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a ir a la opción de la ventana de transición. Recordamos que estamos utilizando la versión 2003, porque la versión 2003 es la que empleamos Presentación. ¿sí? con los chicos de Cristo Rey, son las que utilizamos en la sala de computación. Pero si podemos notar en la 2007, que es la que vos creo que también tenés instalado en tu compu, el manejo es muy parecido, pero los efectos y todo lo que viene más es bastante amplio y es mucho más rico. Ni hablar de lo que es en las versiones posteriores, 2010, 2014, bueno, o sea, efectos extraordinarios. Pero bueno, básicamente digamos, la base está aquí, ¿verdad? Bueno, habíamos dicho que podemos utilizar transiciones, ¿verdad? Hay una opción que dice transiciones Transición de diapositivas, diapositivas. de Las diapositivas. transiciones son las que se le dan entre las diapositivas. Fíjate que aquí está sin transición. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a la opción de abajo? Hago un clic, Persianas persiana, hago un horizontales. clic, fíjate que se va a Ah, ver se va la viendo. persiana como una especie de persiana. Sí. Y si vos decís, che, está lindo, pero pasa muy rápido. Bueno, tenés tipo un Velocímetro. velocímetro, por decirlo así, que obviamente Pone medio medio, o ¿ves? ¿Ves? lento. Y mira lento, probalo en lento, vas a ver cómo pasa la persiana. ¿Eh? Entonces es como que se explaya un poquito más. ¿No te gustó la de persianas horizontales? Vamos a la otra. Vamos a la de verticales, se mueve para el costado. Incluso con la flecha direccional del cursor para abajo, podés utilizar, Para ir variando. a ver, y las podés ir visualizando. Ah, pero Baja, tengo que poner enter. a ver ahí, Ahí. y ahí Ah, baja. mira. A ver, baja. ¿No baja con la tecla direccional del cursor? No, ahí no Bueno, tenés baja. que hacerlo entonces con el mouse. En algunas oportunidades vos ibas bajando y te iba Ah, mostrando, mira qué lindo. ¿viste? Entonces vas viendo cómo van Este está apareciendo, lindo. ¿viste? Entonces tenemos la posibilidad de ir viendo los barridos, horizontales, verticales, Y tiene más, ¿viste? Y tiene parece. un montón más. Entonces, ¿ves? Viene la imagen por ahí, algunas imágenes, mira, vienen de Ah, cuando viene abajo, una de abajo. vienen de arriba, vienen del costado, ¿eh? Por ahí es Y hay como, una que es sí. como una estrella. Ah, ¿y esa cómo se llama? A ver, la de la estrella. Ajá. Mirá, mirá, hay una que dice cortar en negro. Cortar, a ver, cortar en negro. Cortar A en ver. negro. Esta. Ah, se Y pone en negro. disolver está buena, disolver. A ver. Ah, esa está linda también. Pero la de la estrella tiene que estar más abajo, ¿eh? Desaparecer suavemente. Sí. Desvanecimiento negro. Esa está buena también. La de la estrella, a ver, Revuelta, estrella. empujar, empujar, empresa. A ver. Barras verticales al azar. Ah, esta Ah, está son bien. más finitas. Formar un círculo. ¿Cómo formar un círculo? No forma un No círculo. forma un círculo. A mí no me... No Bueno, parece a círculo. ver, A probamos. ver. No, ¿Y por qué no un las...? Ah, rombo. ¿será que no es para esta versión? No, no, no. No, no, son así se llaman los efectos. Y no, pero no forma una No, no, cruz. no, no, no Y forma. no forma un círculo No, tampoco. tampoco. A ver. Vamos a ver si encontramos la de la estrella, la que decís vos. A ver. A ver. Cuña, ¿qué es esto? Ah, este está lindo Y también. por ahí debe andar, ¿eh? La de la estrellita, como decís vos, a ver. Ya estamos llegando casi ahí al final de los efectos. A ver, vamos a hacer un. Ah, es como un La reloj, aguja, ¿viste? sí. Ah, Ahí esta está está. linda. ¿Esa no es la estrella? No, pero es parecida. Pero es parecida. Sí, Bueno. en el otro sale, no sé. Bueno, Bueno, perfecto. después Bueno, una probaré. vez que ya tenemos ahí, Esta me podemos gusta. automáticamente la aplicamos, ¿Y ¿eh? cómo la aplico? Bien, ¿cómo aplicamos? Tenemos la opción acá, ¿ves? Que dice Ah, acá aplicar. abajo, aplicar.
Entonces, hacemos un clic ahí. Pero a todas dice. Que bueno, si uno quiere de repente aplicar, mirá, ahí tenés la opción de reproducir, presentación. Sí. Tenés la, acá es algo importante que nosotros todavía no hemos hablado, que es hacer un clic con el mouse o poder ir automáticamente. ¿Viste? Con el automáticamente, esa automáticamente queda aplicada. Sí. ¿Cada cuántos segundos después? Bueno, acá por ejemplo le podés decir cada, no sé, 10 segundos, ponele. Ahí está. Con 10 segundos automáticamente ya la presentación te queda aplicada. Vamos a apretar escape, vamos a ir a la primera y apretar F5. Con F5, mira, aparece la presentación en el formato que le dimos, nuestra primera diapositiva. Fíjate que cuando corra los 10 segundos, cosa que antes teníamos que andar corriendo con el puntero, con la flechita direccional del cursor, ¿sí? Bueno, ahora automáticamente va a ser el timer con el 10 segundos y teóricamente tendría que pasar a la siguiente diapositiva. Ya creo que pasaron los 10 segundos. Para mí que pusimos 10 minutos ahí. Porque teníamos que poner la trama. Claro, bien Silvana, bien Silvana. Vamos a quedar esperando los 10 segundos y nunca van a parar. Vamos a parar. Exacto, era Silvana. 0, 0, exacto. 1, 0. Entonces, ahí, a ver. 0, 0. Y acá. Ahora 10. Ahí ponemos 1, 0. Y ponemos presentación. O reproducir, como quiera, aplicar. Bueno, a ver, vamos a F5. Vamos a ver si se cumple lo que dice Silvana. La parte de abajo o la de atrás eran los de los segundos. La parte de adelante eran los de los minutos. En teoría tendría que pasar. Ahí pasó. Y nadie tocó absolutamente nada. 10 segundos le dimos como para que, digamos, la persona pueda ver bien lo que está viendo, poder leer bien lo que está diciendo para poder pasar. Claro. Después se puede hacer en forma también, digamos, más personalizada, porque acá nosotros le dimos 10 segundos a todos. Lo ideal, por ejemplo, para una persona que no lee tan rápido, es cuando hay mucho texto ponerle más cantidad y cuando hay menos texto ponerle menos, porque si no lo que pasa es como que queda ahí, viste, colgada en la primera presentación y es como que, ¿qué pasó? Che, nunca pasa. Vamos a hacer eso, vamos a ponerle a cada una de ellas, vamos a ponerle, por ejemplo, a la primera vamos a ponerle 3 segundos, a la segunda le vamos a poner 2 y después a la otra las vamos a dejar con 10 segundos. 0, 3. Y pongo a... No, te explico. Ajá. Una vez que vos ya le aplicaste acá, sí. Vos haces un clic acá. Bueno, ahí se va a acabar la batería. Sí. ¿Sí? ¿Querés conectarla? Sí. Bueno, fíjate una cosita antes de conectarla. Ajá. Cuando vos le aplicaste ahí, ya automáticamente esta diapositiva quedó con 3. Si yo me posiciono en la otra, te va a mostrar los segundos que tenía la otra anterior. ¿Ves? 10 segundos. Y de ahí lo puedes cambiar. Esta tiene 10 segundos, esta tiene 10 segundos, pero esta tiene 3. Entonces, lo que vamos a hacer, a la primera, la vamos a dejar. Sí. Ahí está, vamos a poner a cargar como para no quedarnos sin batería. Pero ya, ¿qué hora me aviso que me venga a buscar? Sí, no, no, igual. ¿A las 4? 4:30. Ya hacemos las 2 horitas completitas. ¿Sí? Bien, entonces, dijimos, vamos a cambiarle ahora los segundos a cada una de estas, ¿sí? Entonces, para que sea en forma personalizada. Bueno, vos mandar el mensaje, ¿lo mandaste? Mandala tranquila, sí. 4:30 ya cortamos la clase. Igual, de todas maneras, vamos a ver cómo estamos. Estamos en 8 segundos, más o menos, con respecto al tema del tiempo. La primera parte nos duró 20 minutos, la segunda 16 minutos y esta vamos a tratar de que más o menos cumpla 15, 16 minutos como la anterior, como para tener en 3 etapas la primera parte importante para armar una diapositiva. Bien, entonces dijimos, cambiale en cada una de las diapositivas el tiempo. Anda cambiándole el tiempo. Y entonces, bueno, la primera dejamos 3. Sí. A la otra le podemos poner 3 porque es corto también. Bueno, entonces... O le ponemos 4 para ir variando. 2 ponele. 2 le pongo. Ahí le pongo. 2. 2. Ahí está. ¿Y en la otra? ¿Qué hago? Enter. Inclusive al propósito. No hace falta. Ya cuando cliqué sobre la diapositiva se aplica. Pero no se aplicó. Mira. Ah, porque lo hice mal. Mira, te explico. Vos acá tenés 2. Sí. Acá ya cuánto quiero. Habíamos dicho 2 ahí. 0, 2 pone, 0, 2. 0, 2. Apretá Enter.
Exactamente. Ahí está. Entonces ahora, al hacer un clic ahí, cuando ya cambia automáticamente. Ah, listo, ¿sí? Listo. Bueno, al propósito acá vamos a ponerle un segundo, que estaría mal, pero lo vamos a hacer a propósito para que vean que si apretá Enter y hacemos un clic acá y ahí cambia. ¿Ves que acá tenés como un pequeño previo? Sí. Que incluso si vos haces un clic ahí te muestra el efecto, porque a cada uno de estos ahora te voy a invitar a que le cambies el efecto de transición.